Y Serfor logró rescatar a un tigrillo que estaba a punto de ser comercializado en la ciudad de San Ramón, en la selva central. Se salvó con la justita. Vamos a ver. No tomes tu cámara, no tomes tu cámara, porque te vas a arrepentir. En medio de la resistencia que pusieron estos vendedores informales para evitar el rescate de un tigrillo encerrado en una jaula, personal de Serfor logró su misión. Señorita fiscal, ¿qué tal? Se encontró la señora en posesión de un tigrillo. Y la señora no lo quiere entregar, o por lo menos la señora lo quería entregar, pero se está dejando llevar por las personas. Las personas, todo el mundo le dice que es un mascote, no sé qué. Pero la señora lo está ofreciendo para la venta. La venta de animales silvestres como este ejemplar está penada con cárcel y una multa de hasta 39.500 soles. Los responsables adujeron que no lo vendían, que es una mascota. ¿Usted tiene algún permiso, tiene la documentación respecto a la...? La señora ha ido a la chacra, como vamos a comprar gallina, ahí hemos encontrado chiquitito, no más bebito. Lo hemos cogido y ella se lo ha criado. Pero bebito, ¿quién lo va a poder? El felino fue trasladado a la sede de Serfor para su revisión y traslado a un zoológico autorizado.